finishing blow. Well, actually, well, my finishing blow. Technically, finishing blow. Whatever. Hola, mis amigos. Hoy en la clase de matemáticas vamos a tratar este problema que yo hice en mi escuela hoy. Uf, uf. Antes de comenzar, no olvides de me gusta y suscribe a mis videos. Entonces, vamos a elegir la respuesta correcta. El número de monedas que se necesitan para comprar un boleto tiene 4 decenas. ¿Qué número podría ser? Entonces, los decenas columnas están... ¿Dónde está un 4? Un 4 aquí. No está en las decenas, están en las unidades. Aquí. Están en las decenas columnas. Entonces, la correcto número es esto. Entonces, es la siguiente problema. Aiden tiene una cubeta con 100 monedas. Tiene otra cubeta con 50 monedas. Y tiene una más con 5 monedas. Entonces, vamos a usar 100, 50 y 5. 100, 100, 100 más 50 más 5. Es igual a 5 más 0 más 0 más otra 0 es igual a 5. 5 más 0 es igual a 5. 1 más 0 y otro 0 es igual a 1. Entonces, la correcta respuesta es 155. 155. Entonces, la respuesta correcta es esto. C. Antes del fin de lección, I don't know how to say lesson in Spanish. No olvides que me gusta y suscriben mis videos. Peace.